Lady Pink está pidiendo el micrófono, vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir. Viuda negra, el día de hoy te gané bien y derecho. Así que exijo una oportunidad por ese campeonato. También ese Tyra, Tyra Fly está hablando. Se vería bien en Chile. Se habla español en México, pendeja. Universes también. Yo tengo más años en esa empresa. Porque no hacemos un cuadrangular. Oye, pues sugiriendo de buena manera también. Sí, Universis sí. También quiere una oportunidad por ese campeonato, a pesar de que son de la misma empresa y está sugiriendo una lucha de cuatro esquinas. Oye, vamos a escuchar a Black Widow, Jonathan. No eres nadie para decidir. Ya le dijo en español. Sí, no, como campeona, belleza y rudeza. Me gusta la idea, cabronas. Pues ya está aceptando aquí la lucha de cuatro esquinas, la campeona Black Widow te tiene que salir, porque las cuatro luchadoras buscan una oportunidad por ese campeonato. Excelente, hermanos, estamos aquí en un show más de Lucha Time. El día del evento de hoy promete estar candente, estimado Nachito. Buenas, buenas a toda la gente que está haciendo favor de sintonizarnos. Están aquí los compadres Corp. Mi nombre es JC Zapata. El mío es Jonathan Steele. Y también el profe Luis López para servirle. Ya estamos aquí listos para iniciar las acciones. Y este va a ser el primer combate, JC. Oye, y pues aquí la maestra, que es la encargada de llevar la autoridad en el ring. Yo estoy diciendo que ya deberían de quitar la corona y ella se encargue de todo ya de una vez. Porque pues trae toda la escuela y pues bueno. Estamos aquí apoyando también la inclusión, el género femenino, el Lucha Time. Ya se está haciendo toda la división, compadre. Ya lo decía la gerente, la licenciada Flores, cuando la que está ingresando aquí a el ring de Lucha Time es nada más y nada menos que Universis, de la gente de Willy Independent Promotion. Increíble la manera de presentarse por parte de Universis, que la vemos aquí posando de una manera descomunal, profe. Una preparación física que ya lo estamos viendo desde hace tiempo. ¿Quién es esto? Están presentando Nacho, ¿quién presentamos? Nada más y nada menos que Tyler, la princesa Saiyajin. Sí, es Tyra Fly. La princesa Saiyajin de Nachito, debemos de acordar que trae una Tyra Puri. Sí. Aquí también tenemos presentándose a Beru. No, ahí es Lady Pink. Lady Pink. Trae azul y es Lady Pink, ¿no? Pero mira quién hace acto de presencia. La campeona, profe. Black Widow, la campeona que ha demostrado bastante, bastante contundencia en ese cinturón. Y aquí la vemos, la belleza que se porta la campeona, y las demás no se quedan atrás, mi estimado compadre. Oye, pues hemos visto que las mujeres traen un estilo super recio, un strong side, y pues han estado dándose con todo, y pues ya esto se ha convertido en algo personal. Hay que mencionar que esta es una lucha de cuatro esquinas por el campeonato de la 915-656, la campeona obviamente Black Widow. Hay que mencionar que anteriormente habían estado haciendo unas equipo, Universis venía con ella, y el caso de Tyra también había estado acompañando a Lady Pink. Pero ahora están haciendo ya, cada quien luchando por lo suyo, buscando el campeonato de Black Widow, profe. Y arranca aquí el combate. Muy importante lo que comentas, Nacho. Ya no hay amistades, aquí ya no hay amistades. Cada quien quiere ser campeona y es justo. Aquí que se vea el talento, vamos a verlo. Se está midiendo aquí toda, Nachito, para dar un inicio recio a este combate. Aquí tiene Lady Pink, manda hacia afuera del ring a lo que es la princesa Saiyajin. ¿Qué está pasando, compadre? Oye, ahora quedan aquí la campeona en contra de Lady Pink, que hemos visto que son como las que traen el pique más aguerrido. ¡Wow! Tremendo machetazo en el pecho, Nachito. Fuerte raquetazo por parte de Black Widow. Vamos a ver la manera de responder de Lady Pink. ¡Esperamos! Fuerte también el raquetazo de la misma manera. La campeona se sacude un poco, solamente se limpia el golpe. Vamos a ver la manera de responder, profe. Cachetada, qué cachetada le acaba de dar. Y todavía se mufa de ella. Dice que ella es la campeona. Y ahí están frente a frente, compadre.
¡Uy! Le regresa la dosis con tremenda cachetada por parte de Lady Pink. Esto no se va a quedar así, lo mandan al juego de cuerdas. Mira esta velocidad, ¡uy! Se la lleva con el rally. Tremenda patada que falla, la va a subir. ¿Qué está pasando, Nachito? Dímelo. Venía rápido con la japonesa, se alcanzó a dar la vuelta completa, la manda a la esquina contraria. Viene con todo Black Widow, la campeona, tremendo. El Ariato ahí que la dejó sembrada en la esquina. Buscaba también más movimiento, va al juego de cuerdas. Viene las patadas directo al rostro, JC. ¡Wow! Tremendas patadas de cascadas que hacen que ya salga el ring. Y pues ahora se tiene que ver la cara con Universis. Aquí esquiva el poderoso lazo por parte de Black Widow. Hace lo propio nuevamente. ¡Uy! Juego de cuerdas viene. ¡Uy! Choque de las mejores gladiadoras que tenemos aquí. Vaya choque que se acaban de dar, pero no pierda el tiempo. Aquí la va a someter. Viene lo que viene siendo Universis con este rally. Uno, dos, con el conteo, la maestra. Uy, pero lo alcanza a bloquear. Dígamelo, profe. Nada más lo invirtió en movimiento, se quedaron enredadas. Ahora viene. La princesa está ahí. La princesa de ahí, bro, está aquí contraatacando. La vemos cómo la lleva aquí al juego de cuerdas con tremendo codazo. Dímelo, Nachito. Tyra Fly con todo viene y le da la vuelta. Universis la manda al juego de cuerdas. Buscando el antebrazazo, alcanzó y se la llevó con el paquetito. Solamente dos palmas por parte de la referee, la maestra, la toma de las greñas. Esta que está Tyra Fly, la princesa Saiyajin. Fuerte el raquetazo, Jonathan Steele. Increíble el raquetazo por parte de la princesa Saiyajin. Aquí la maestra poniendo orden. Parece que le va a repetir la dosis, pero la tiene bien sometida. Lo que viene siendo Universis responde. Y aquí hay una queja, profe, hay una queja. ¿Cuál es la queja? ¿Cuál es la queja que escucho? Pues parece que le está diciendo que ponga más orden a la maestra, profe. No, la maestra le falta autoridad. No, claro que no. Tiene bastante autoridad la maestra y estamos viendo aquí cuando va a la esquina. Una super patada en la que como la espera. Intenta algo, Nacho. ¿Qué intenta, Nacho? Viene rápido con la plancha impresionante de la princesa de Tyra Fly. Buscaba cubrir, claro que sí, viene contra uno, dos. Solamente uno, dice que alcanzó a zafar el hombro, alcanzó a mover el hombro. Esta que es Universis, le da, tiene que dar toda la vuelta. Vamos a ver qué proyección nos regala Tyra Fly. Uy, aquí ya está buscando casi. ¡Wow! ¡Qué manera de sacarle brillo a la rodilla! Con ese gran impacto en la cara, uno, dos, solamente dos segundos, gracias a que Black Widow, la campeona, interpone la cuenta. Obviamente Black Widow tenía que llegar a defender su cinto. Recordemos que es una lucha de cuatro esquinas y el cinto de la 9-15-6-5-6 está en juego, Jonathan. La manera en la que se está poniendo el juego este cinturón es descomunal. Viene la princesa ahí. ¡Uy! Tremenda super kick que da directo en el rostro de Black Widow. La está esperando. Falla con el antebrazo. Viene el juego de cuerdas. ¡Profe! ¡Qué flechazo! Acaba de dar la campeona y mostrando su tonelaje, mostrando su calidad. Una, dos. Y rompe. Lady Pink acaba de romper, Nachito. ¿Qué se está viviendo en el ring? Oye, qué tremenda spear. Vámonos rápido a la repetición de esta que es la campeona Black Widow con tremenda lanza, tremenda spear que le estaba propinando a Tyra Fly. Ahora Lady Pink le está levantando Fisherman Plex por parte de Lady Pink. Va a repetir la dosis JC Zapata. Esto no se acaba. Sigue buscando otra vez. Enganchando de manera. ¡Uy! Se la lleva la lona. ¿Y ahora se quiere deshacer de ella? ¿O qué está pasando, Nachito? Oye, le da tremenda nalgada y viene con el medio cangrejo, profe. Este medio cangrejo le está lastimando completamente la espalda. Interviene la campeona. Black Widow no se queda atrás, quiere defender su título. Tremendo antebrazo que le da aquí a Lady Pink. Le da otro. Profe, le está dando hasta para llevar. Es la campeona y se está mostrando contundente, defendiendo su campeonato. Realmente está en contra de las tres. Para las tres tiene la campeona. Me gusta para que se quede con su campeonato. Vaya patada por parte de Lady Pink. Dímelo, compadre, ¿cómo la estás viviendo? ¡Wow! Pero mira, la están sorprendiendo así. Y cuenta uno, dos, y solamente dos. Estaba sorprendiendo Universis. Oye, venía con todo Universis y casi se lleva Lady Pink. Vamos a ver si repite la 12. Está dando el torniquete al brazo, se la lleva para atrás nada más a manera de canadito, la está amarrando, qué manera, mira el conteo, uno, dos, dos palmadas solamente, JC. Oye, pero mira, están tratando aquí de oportunista, Nachito, están buscando aquí la carroña y demás. Pero Black Widow se está defendiendo con tremendo llave aquí a la pierna. La tiene bien sometida a lo que es Universis. Le está dando el candado, profe, explíquemelo usted. Le está haciendo ahí una palanca a la rodilla dolorosísima. Incluso está incluyendo el talón. Se nos estamos dando cuenta cómo busca salirse. El dolor es tremendo. ¿Qué hace? La está desgreñando para salirse, pero parece que no termina con el castigo. Cuéntamelo, Nachito. Viene con todo castigando a la campeona. Tiene que responder con tremenda cachetada. Esta que es Universis. Se toman de las greñas castigándose las dos. Hay que recordar que ellas venían haciendo equipo y porque vienen de la misma empresa, pero obviamente busca llevarse el cinto Universis y defender su cinturón Black Widow, JC. Oye, yo siempre he tenido la duda, ¿es permitido agarrarse de los cabellos? No, claro greñas? Que no es permitido, pero pues bueno, es pelea de damas, ahí tienen que castigarse con todo. Es donde entra la rudeza.
duda eso. Strong Style, muchachos, recuerden que el nuevo poder femenino viene con todo. Aquí viene lo que viene siendo el Princesa Jane. ¡Uy! ¡Vaya choque de tremendas poderosas, profe! ¡Dígamelo! El antebrazazo de la campeona y todavía la levanta. ¡Y viene por atrás! ¡Qué patadas! Acaba de remangar esta chica chilena. Chile contra México, quiere ser campeona, quiere regresar a Chile con el campeonato. ¡Vamos a ver, compadre! ¿Qué está? ¿Un suplex? No. Es muy poderosa para que se vaya. Le está dando y no consejos. La quiere levantar, pero le vuelve a bloquear Black Widow. Otra vez, tush, dobla nush, Nachito. Viene con todo intentando Tyra Fly. Tiene que llegar el apoyo por parte de Universis. Vamos a ver si nos regalan el doble suplex. Vienen las dos intentando, 1, 2. La campeona con todo está bloqueando. Tiene que unirse también Lady Pink, JC. Oye, pero ¿qué está pasando aquí? Mira la forma en la que se están enganchando. ¿Quién va a castigar? ¿Qué? ¡Wow! Tremendo doble suplex. Está apoyando a la campeona Lady Pink. Yo no creo que tanto sea un apoyo. Yo creo que más que todo buscó mermar a las otras dos rivales para quedarse frente a frente en contra de Black Widow. Cada quien está agarrando una. Viene fuerte el areal por parte de Lady Pink. Lo mismo hace Black Widow, profe. Aquí no hay alianzas. Cada quien tiene, ya viste. Exacto, Nacho, se armaron a las otras dos para quedarse una contra una y se están dando un buen raquetazo, unos buenos impactos. ¿Cómo lo ves? A puro raquetazo limpio para ahora. ¡Uy! Vaya Black Suplex por parte de Lady Pinga. Black Widow ya la tiene aquí para someterla todavía más. No termina el castigo. Dímelo, compadre. Oye, está buscando subirse a la cima de las cuerdas para poder efectuar un castigo. En este caso será en la segunda cuerda para optimizar. ¡Uy! ¡Mete la rodilla, Nachito! Muy bien, la campeona avivando. Se viene el conteo. 1, 2. ¡Tres palmadas! ¡Queda fuera Lady Pink! Black Widow se está llevando hasta el momento la victoria, reteniendo su campeonato de la 9-15-6-5-6. Y no le gusta tampoco que le levante la mano. Está enojada hasta con la maestra, profe. Es eso que me sorprende, porque se retiene el campeonato, debería estar contenta. La maestra cometió algún error, dice que no. ¿Qué pasa con...? ¿Quién me puede explicar, sinceramente? Yo creo que Black Widow aquí se le subió que es la campeona y lo está demostrando, profe. ¡Qué excelente manera! Vamos con la repetición. Quiero volver a ver esa tremenda spear, esa lanza efectuada que parecía una embestida tipo oro. Así es, la verdad, muy efectiva por parte de Black Widow. También Lady Pink nos regalaba un bonito Fisherman Plex para también ejecutar unos suplex por parte de las luchadoras que también Tyra Fly y Universis. Y aquí lo que viene haciendo la princesa Yagi nos está reclamando, Nachito, que dice que la campeona no ganó, pero con estas imágenes se demuestra que sí. Ya venía al final el conteo, profe, por parte de esta que es la campeona Black Widow, hacía el conteo 3 sobre Lady Pink. Y todavía la amarra, Nacho, mira, observamos la repetición, todavía la amarra, le hacen un enganche con la pierna, imposible salirse de ahí. Señores, con esta toma de la campeona Black Widow, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más Lucha Time. Aquí a dar inicio a lo que viene siendo el combate de esta noche. Cuando hace el arribo a la pasarela de las estrellas, lo que viene siendo Príncipe de Oro. Profe, dígamelo. El Príncipe de Oro, un gran luchador. Sabes que es de la dinastía Chávez, hijo del bello David. Grandes encuentros que nos regaló su padre. Ahora, ¿quién viene? Estamos viendo aquí que va arribando un gran luchador, el inventor del Camino Juárez, que camina por la tercera cuerda, habilidoso. Muchas empresas han estado luchando para que él vaya, pero se aparece aquí en Luchatán. Él es aéreo de Ciudad Juárez, Chihuahua, calidad extrema, de todos los terrenos, todos los niveles, sale a luchar este gran gladiador de Ciudad Juárez, Chihuahua. No lo pierdan de vista, ahora en Luchatán. ¡Claro que sí! Lo que viene siendo aéreo, que lo estamos viendo con una bonita indumentaria esta noche, profe. Mucho brillo se ve esta noche aquí en Luchatime. Sí, que luchadores de calidad, recordemos que nos han regalado combates de alta calidad aquí por Ciudad Juárez, Chihuahua, contra Nuevo León, contra Monterrey. ¡Vámonos, compadre! Y ahora le toca el turno a uno de los más voladores de la 9-15-6-56, que nos ha impresionado con una espectacularidad y una eficacia al realizar movimientos aéreos y de destreza, y él es Dragón.
Oye, muy bien que se ha visto en las últimas semanas, las oportunidades que lo hemos visto aquí en Lucha Time, gente de la 915-656, este joven, y vamos a ver, obviamente para completar esta pareja, y estos campeones de parejas de la 915-656, el hijo del impostor, también de una dinastía luchística, la dinastía de los cobardes, la dinastía del impostor, obviamente, se presenta en el ring de Lucha Time, como campeones de parejas, el hijo del impostor. Qué bonito traje tiene aquí el hijo del impostor, con una bonita indumentaria, gozando de unos colores blanco con negro, increíble, profe. Sabes que sus equipos representan la magia, lo que conserva la lucha libre tradicional, y ver un equipo de esta índole, es un equipo que nos recuerda la lucha libre tradicional. Vamos a dar inicio a este combate, referí, el Jerry está preparando todo para iniciar con esta gran contienda, Nachito. Mira, ya le está dando ahí las últimas indicaciones, solamente a ver si están preparados los cuatro luchadores. Yo creo que se van a manejar a estilo tornado, porque está todo así, mira, con el doble antebrazo, los luchadores, el príncipe de oro y la patada voladora por parte del hijo del impostor. Qué tremendas patadas, de quedarse en el aire flotando. Uy, aquí intenta la patada al estilo de la mafia. Ahora viene el hijo del impostor, demostrando su habilidad aérea. Viene el príncipe de oro, intenta golpearlo. ¡Wow! ¡Tremenda plancha! Bonita la evolución que está teniendo el hijo del impostor, se lo está llevando con el rolling, solamente lo lleva al juego de cuerda, le está dando toda la vuelta. Príncipe de oro le espera las tijeras voladoras por parte del hijo del impostor, Jonathan. Qué manera de sacarlo aquí por parte del hijo del impostor, pero miren aéreo. Desde la tercera, guaya manera de volar con esta plancha, pero no termina el castigo. Le da manera de taquito, lo tiene en el esquinero, pero lo sigue el hijo del impostor. Se va a proyectar con estas tijeras, profe. ¿De qué manera? El aéreo mostrando su calidad, y todavía queda el tiempo para analizar lo que está pasando. Todavía se le toma el brazo, viene a la segunda, a la tercera, mostrando su recurso técnico. El solito puede con la habilidad de sus terceras cuerdas. ¡Qué manera de utilizar las cuerdas, sin equivocación alguna! ¡Uy! Intenta el combo, sacan, paca, pum, pic. No lo intenta, viene el dragón, ¡uy! La barrera de mantequilla. Aéreo, lo impulsa en las cuerdas. Viene, lo esquiva, lo salta. Venga, ya, hace lo mismo. ¡Uy! Aéreo de contrato. ¡Wow! ¡Qué manera de darle con esa patada en el plexo! Una patada que ya tiene muy elaborada este joven de Ciudad Juárez, cuando lo estamos viendo ya cómo está castigando a Dragón. Lo tiene ya cerca de las cuerdas, le tiene que dar la vuelta para llevarlo un poquito al centro del cuadrilátero. ¡Fuerte el raquetazo por parte de Aéreo, Jonathan! Nos acaba de dejar sordo Aéreo y lo tiene aquí en el juego de cuerdas. No mandes el otro lado, pero Dragón lo bloquea. ¡Tremenda patada en la espalda para ir de toda velocidad! Viene de regreso, se impulsa las cuerdas. ¡Vaya manera de sacarlo volando con tornillo! Y lo termina con unas tijeras, profe. El dragón me recuerda a esos luchadores aéreos. Estamos viendo aéreo contra aéreo. Y aquí el príncipe de oro contra el dragón de las... ¡Qué tijeras! ¡Qué entrenado se ve! ¡Claro que sí! ¡Qué manera por parte del príncipe de oro de dar tremendo raquetazo! Lo veíamos rebotando las cuerdas. ¡Tremendo patadón! ¡Nachito! ¿Qué está pasando? Viene el rebote, la segunda hasta las alturas del príncipe de oro. ¡Mira nada más que agilidad! ¡Bonito mortal hacia el frente con tornillo también para sacarlo hasta el lado contrario del cuadrilátero! Vamos a ver si prepara el vuelo hacia afuera del cuadrilátero. ¡Ya nos regresó! ¡Se está preparando! ¡Cuidado! ¡Viene con todo! ¡Segunda! ¡Tercera! ¡Vuelo mortal hacia el frente! ¡Impresionante desde el poste, profe! ¡Me quedé impactado! ¡Qué nivel técnico está mostrando! ¡Ahora lo sorprende el príncipe! El hijo del impostor viene a toda velocidad con el mortal hacia afuera. Viene aquí ahora aéreo. Se impulsa. ¡Qué manera de salir volando con mortal! Se queda flotando unos segundos, compadre. Oye, déjame tocarme la nuca. No sé si estoy en la Matrix o qué está pasando. Estoy alucinando de tanto movimiento aéreo que está pasando aquí. Impulso, viene el hijo del impostor. Lo toma, príncipe de oro. ¡Wow! ¡Qué manera de azotaron la lona! Venían con tremenda matemática. Lo azotaron de frente y terminaron con esta doble patada. Entra Dragón, tiene que sacar a este que es aéreo. Patada también para el príncipe de oro para rescatar a su compañero. Fuerte el antebrazazo por parte de Dragón, mandando hasta afuera al príncipe de oro. Vamos a ver si aéreo se alcanza a salvar, Jonathan. Ya lo tiene bien sometido aéreo. Lo mandan al juego de cuerdas. Viene de regreso, lo brinca. ¡Qué manera de brincarlo! Aquí le dan una vueltecita para terminarlo con este castigo. Vamos allá, la otra vueltecita, lo están preparando. Tremendas patadas, profe, en el flexo. Los dos están acoplando como que ya han luchado otras ocasiones. Vienen desde donde mismo, lo están haciendo. Mira, ese castigo va a ser colorosísimo, super. ¡Qué
patadas, profe, acabamos de ver por parte del hijo del impostor. Aquí Dragón haciendo el apoyo para el conteo. 1, 2, 3, y alcanza a encontrar Príncipe de Oro. Sí, sí. Tenía que rescatar a su compañero, obviamente, si no la lucha de aquí hubiera culminado. Hasta el momento, muy buenas combinaciones, muy buena lucha hasta el momento que están llevando esos cuatro luchadores. Príncipe de Oro preparando, vamos a ver si lo levanta. Vertical Suplex, Vertical Suplex. ¡Qué manera de castigar a Dragón, Jay-Z! ¡Qué manera eficaz de deshacerse de los demás gladiadores para poder llevar la cuenta! 1, 2, ¡wow! Llega el hijo del impostor, le da tremenda patada en la espalda para interrumpir la cuenta, compadre. Claro que sí, ya lo estamos viendo aquí. El Príncipe de Oro, el hijo del impostor, dándose a codazo limpio. ¡Tush, tush, tush! Daba ganas, ya lo tiene bien sometido. Le regresa tremenda patada a la Finovena. Con el compito lo tiene bien derribado. ¡Profe, dígamelo! Y aquí con un mortal somete el Príncipe de Oro. Se aparece aéreo. Se aparece aéreo. Viene buscando al impostor. Y te das cuenta cómo se han estado observando una gran calidad de los cuatro luchadores. Uy, qué manera de depositarlo al estilo bombero. Lo tiene bien preparado. Viene aéreo, se impulsa con las cuerdas. Qué manera del equilibrio. ¡Wow! Vaya mortal hacia atrás. Dímelo, compadre. Oye, ¡wow! Aquí interrumpiendo la cuenta, Dragón. Quiero decir que Aéreo tiene demasiada fuerza en el cuello para poder llevar ese movimiento, Nachito. Oye, la verdad, qué bonita proyección nos acaban de regalar. Lo tuvo que venir a rescatar Dragón. Lo está amarrando ahí nada más con una especie de tirabuzón. Lo tiene sometido. Tiene que entrar el Príncipe de Oro a romper la llave, porque si no, la lucha puede culminar aquí. Fuerte el codazo, obviamente rompiendo el castigo. El que ingresa también con las patadas voladoras, el hijo del impostor, profe. Y aquí viene el impostor nuevamente sometiendo a Aéreo. Son 2 contra 1. Se han visto muy buenas combinaciones esta noche, Nacho. Se aviva Aéreo, está reviviendo, lo está mandando ahí, lo tiene en la ceja del ring. Aéreo se impulsa a toda velocidad, falla y tremenda insecurity por parte del hijo del impostor. Lo tiene bien sometido, que es lo que viene siendo el Príncipe de Oro. Tremendo super kick por parte del Dragón, Nachito. Viene con todo, mira, vamos a ver nada más, preparan doble equipo, nada, alcanzó Aéreo a romper muy bien. Viene también el Príncipe de Oro, le cachó el lariato cuando venía, lo prepara, vamos a ver. T-Bone Plex, cómo no, T-Bone Bomb lo convirtió, Aéreo caminando el camino, Juárez. ¡Wow! Tremendo Spanish Flash por parte de Aéreo y la cuenta simultánea se lleva la victoria. Tremendo movimiento efectuado, castigando los dos simultáneamente. Jerry haciendo la cuenta los dos. Dímelo, compadre. Se vino con todo el paso de Juárez para terminarlo con un Spanish Fly. De qué bonita manera acabamos de ver, Nachito. Que la verdad, qué manera tan impresionante. Por un lado veíamos el T-Bone Bomb de este que es el Príncipe de Oro. Por el otro lado, el aéreo de Juárez venía a su camino a Juárez después con tremendo Spanish Fly. Conteo de 3, terminaba la batalla. Tremendo movimiento utilizando las cuerdas por parte de Dragón, dando media vuelta y media millón de volteretas y enganchando por la cabeza para llevárselo con tijeras. Señores, con esta postal de los cuatro luchadores, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de Lucha Time. Pues cómo voy a saber yo que vas a ser la gerente de Lucha Time. Para mí todas las viejas son tostaderas y me haces llamar ¿para qué? No. ¿Tú ¿Para me qué? Faltaste el respeto. Yo no te falté el respeto. Claro que es sí, la forma que hablo y la forma que me expreso de las mujeres. No. ¡Al millón y al pendiente vive! ¡Ah, caray! ¡Momento! Oye, gerente, venía a dirigirme a ti, que vengo desde El Paso, Texas, Ciudad Juárez. Y mira nomás con quién me estoy topando. ¡Tipo! ¿Tú quién eres? Para eso me mandas a hablar. Para encontrarme con el rancherito. Yo venía directamente contigo, que vengo desde Ciudad Juárez, El Paso, Texas, y veo el programa que me pones, un programa que un VIP no merece. Para eso me hablas. Me topo con esta situación. ¿Para qué me hablas? No quiero platicar a solas contigo. ¿Me permite? Porque ahorita no se me está tratando como VIP que soy. Van a luchar, qué bueno que vinieron. Pues, ¿cómo que vamos a luchar? Yo luchar con él. ¿No te das cuenta la calidad de imagen para luchar con él? Señores, un ranchero. Por favor. Viene en caballo, yo vengo en una limusina. Señores. Perdón, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Tú quién eres aquel? Yo soy el alterado coronel VIP. ¿Cuál es tu nombre? Permíteme, chiquita, ahí te atiendo. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el líder de la mafia, el que va a cambiar la historia. Mafia, la historia. Ciudad Juárez, ahí donde están los verdaderos mafiosos. Y mira, aquí tu servidor es el auténtico, original, arremangado, alterado de Ciudad Juárez. Pues lo demuestran luchando. ¿Luchando? Tú no me vas yo a no voy a luchar con él. Se acabó. Van a luchar. Yo soy regiomontano. Se acabó.
no me importa. No puedo luchar con los rancheros. Así no se trata. No se trata de eso. No se trata. Por eso te digo que eres una vieja tostadera. Señores, estamos de vuelta aquí a Lucha Time, duelo de invictos de las tercias facciones, como quieran llamarlos, más poderosas del momento, haciendo su aparición al ring de Lucha Time, The Hardcore Crew. Primero que nada, vamos a ver quién es el que aparece, porque señores, compadres, profe, esta es una lucha sin reglas. Entonces quiere decir que se pueden dar con lo que vayan encontrando en el camino. Con lo que les plazca. Oye, pues espero y no utilicen la indumentaria de Lucha Time porque no tenemos presupuesto. Yo lo que espero es que no se vengan a meter aquí a la mesa de comentaristas, pero tratándose de la Hardcore Crew no se sabe nada, la verdad, profe. La Hardcore Crew, una tercia que se está consolidando. Y Médico Brujo, Cipó y Muerte Extrema, luchadores entregados al 100%. Esperamos algo siempre impredecible de estos grandes luchadores. Y esperando también la llegada de los tres, porque como van invictos, ya son unos rostros aquí en Lucha Time, profe. Los invictos, específicamente hablando de eso, no ha habido quien le dé guerra, Nacho. No hay quien le dé guerra. Hoy estamos viendo la de la Hardcore Crew. Estoy seguro. Si quieren, vamos a apostar aquí en la mesa, compañeros. Señores, aquí haciendo su ingreso el cuadrilátero de Hardcore Crew, Muerte Extrema, Sick Boy, Médico Brujo, en esta lucha sin reglas, lucha hardcore, Jonathan Steel. Ya lo venían diciendo, pero hacen su arribo otros que van invictos de la 915-656. La diferencia, Nachito, Riding Dynamics, Acanthus, y traen a un compañero sorpresa que ahorita van a ver quién es. No les voy a decir para no adelantar. Oye, habían dicho, Jonathan, que venían a presentar un compañero que se unía a la diferencia, que venía a ser parte de ellos para continuar su racha de invictos. Yo tengo esa información, pero no te la voy a hacer llegar, El profe me comentó que él también sabía, pero no les voy a decir. Ahorita van a ver quién es, Nachito. Y tú, JC, ahorita van a ver. Estoy seguro que hoy pierden el invicto en tu Hardcore Crew. Y estoy dispuesto a apostártelo, porque aquí están apareciendo la diferencia. Rider Dynamic y Acanthus. Y con el nuevo compañero que van a traer, que ahora mismo se los presento, es Átomo. Átomo, que habíamos visto también en semanas anteriores aquí en Lucha Time. Hoy haciendo parte, haciendo causa común con sus compañeros de la diferencia, para ver si continúan con su racha invicta. Desde la 915-656, la diferencia, profe. Átomo, un luchador regiomontano que se les une. Estas alianzas están peligrosas. Claro que sí, vamos a dar inicio aquí con esta contienda que, como lo venía diciendo Nachito, no tiene ninguna regla. No hay reglas, lucha hardcore. ¿Cuándo los Hardcore Crews se van con todo? Muerte Extrema, así voy. Médico Brujo atacando a la diferencia. Vamos a ver, duelo de invictos, como referir esta batalla. El Jerry JC. Oye, siento yo que en esta lucha la Hardcore Crew, por base de experiencia, tiene un poco de ventaja, y también, ¿por qué no mencionarlo? Porque el referee Jerry ya está impregnado del virus. ¡Qué rudeza estamos viendo aquí por parte de la Hardcore Crew! ¡Mira, tremenda guillotina por parte de Médico Brujo! Y aquí Muerte Extrema dándole con el palo de kick, el profe. No, pues no hay reglas, aquí se están dando, sirviendo con la cuchara grande. Muerte Extrema, ¿cómo está apretando el cuello? ¡Uy! También veíamos del otro lado arriba del ring cómo... Mira aquí, Médico Brujo, le está dando hasta con el bate, Nachito. ¡Qué manera de castigar! Hay que recordar que aquí no hay descalificación, no hay reglas. ¡Vale todo, JC Zapata! Vemos de qué manera trae en el poste, Muerte Extrema. ¡Wow! Y por otro lado, Singboy, dándole calificación. ¡Uy, me la cachetada, estilo europeo, Médico Extremo! Ya no sé ni qué comentar, compadre. Se está poniendo extremo, se está poniendo hardcore. La Hardcore Crew viene con todo, te lo estoy diciendo, profe. ¡Uy! ¡Qué golpe acaba de dar
Sick Boy. ¿Y de qué manera se están llevando a Ray Dynamics? Hay un descontrol en todos lados, profe. Combates, cadenas, con sus brazos, a patadas, pero los hardcore están dominando completamente. Me dijo Brujo dominando el cuello. Sick Boy con esa cadena imponente. Muerte extrema, se lo lleva con el arieto, lo hace girar y ahora lo está arcando con el palo de cricket. Oye, pues, qué manera de golpear de Sick Boy con las cadenas en los puños. A este que es Ryder Dynamic, la verdad, qué manera de castigar. Imparables los Hardcore Crew, JC. Y mira, Átomo con el bate le están dando. Los gritos de dolor que se están escuchando en la arena me están empezando a estremecer, compadre. Y qué bueno que te estremecen, porque aquí nadie se mete con la Hardcore Crew. Mira cómo derriban a Átomo, ya lo están preparando con este castigo. Míralo, profe, ¿qué va a pasar aquí? Sí, voy. Sí, voy, le mete un cadenazo tremendo. Y el tobillo se le puede incluso deslocar. Le mete una guillotina. El médico Brujo, muerte extrema, está viendo cómo se va a sentir en eso. Ryder Dynamics está avivando, parece que quiere regresar. ¡Un tremendo silletazo por parte de Sibo! Y Nachito, dímelo. Oye, sufriendo hasta el momento la diferencia. No veo por dónde, la verdad, puedan dar la vuelta estos Hardcore Crew que andan despiadados. El día de hoy prepara el médico Brujo, va a la esquina contraria. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Tremendo foul! Pero no hay descalificación, JC. Oye, déjame decirte que el foul también es un movimiento oficial de la lucha libre, aunque no lo quiera ver. Y esa es una lucha donde se vale todo. Y mira, ya estaba intentando revivir aquí a Kansas, pero ya lo tienen bien sometido, compadre. Te lo estoy diciendo, no hay quien se meta con la Hardcore Crew. Tremenda patada por parte del médico Brujo. Ya lo tienen en el esquinero a lo que es a Kansas. Mira de qué manera está depositando la silla. Pues en el foul, profe. No, y todo pinta para que esto no esté nada bien. Si presenta su bat. ¡Sí, sí, se lo dio! ¡Jonrón, profe! ¡Jonrón, Nachito! ¿Cómo lo viviste? Oye, impresionante la manera de castigar el batazo directo a la silla que ya estaba acomodada, perfilada. Y ya en salva sea la parte y se llevó tremendo golpe. Este que es Acantus, médico Brujo, tiene que levantar a su rival. Lo tiene sometido. Cuidado. Este es nada más y nada menos que el poderío de la Hardcore Crew, profe. Vamos a ver, ahora se van a meter con las máscaras. Ya se van a meter con las máscaras, a menos que intervengan. Pero médico Brujo tiene muchas ganas de romper la máscara. Querían intervenir Ryder Dynamics, pero no puede. Lo van a depositar también allá. Uy, qué manera de depositar a lo que es Acantus. Vaya patada por parte del médico Brujo. Y de igual manera tienen sometido a Ryder Dynamics, Nachito. Qué manera de castigar, la verdad no me canso de repetirlo. Muerte extrema con todo, Sick Boy. De igual manera golpea las costillas con la parte de la silla que está arriba del respaldo. El que ingresa es este Átomo. ¡No! Tremenda patada, rompiéndola más. Mira nada más, médico Brujo haciendo tirones la máscara de este que es Acantus, JC. Y acá sigo y lastimando a Ryder Dynamic utilizando la ceja del ring para llevar. ¡Wow! Tremenda super patada en la nuca, compadre, calientita. Se lo llevó, le dio vueltas a la cabeza con esa patada, pero tienen sometido así a todo mundo menos a Raimundo. La Hardcore Q anda con todo, profe. Desatados, sillas, bates. Mira cómo tiene muerte extrema sometiendo del cuello. Acantus ya está bien sometido, lo tiene los dos, lo que viene haciendo el médico Brujo, muerte extrema, ya no saben de qué manera revivir la diferencia, Nachito. La verdad, increíble el poderío y siguen llegando los artefactos, la gente del staff mandando ahí al cuadrilátero diferentes artefactos para hacer la lucha hardcore, hacer esta lucha sin reglas. ¡Oh! Tremenda tapa plástica, se rompió. Adiós, tapa de plástico, JC. Oye, qué manera de utilizar los recursos. Esto quiere decir, tienen toda la experiencia en el hardcore. Pues se llama la Hardcore Crew. Y viene aquí, viene y intenta la barrida. Uy, pero no puede revivir. Tienen a Kansas a su merced. ¡Wow! Empieza a revivir a Kansas, los esquiva. Venga de ahí, resorte. Doble punch, lo someten en el aire. Lo están cargando. Lo depositan aquí en el ring, lo que viene haciendo. Lo van a volver al juego de cuerdas. A Kansas viene a toda velocidad de regreso. ¡Profe, qué va a pasar! Doble patada. Se queda aquí cara a cara con Sick Boy. Pero es inteligente. Le da unas patadas al pecho. Se queda en la esquina Sick Boy. Viene el médico Brujo y lo saca. Esto no se acaba. Se viene Átomo con vaya planchita. Nachito, ¿cómo lo están viviendo las acciones en el ring? Plancha desde la tercera por el otro lado. Vemos cómo Ryder Dynamic castiga. Viene segunda. Este que es Átomo rebota en las cuerdas. Lo manda hasta el lado contrario, castigando al médico Brujo. Ahora sí, la diferencia está reviviendo enfrente de nosotros. Fuerte el raquetazo, las patadas por parte de Átomo en la humanidad de Sick Boy, profe. Aquí estamos cerca cuando les metieron un super raquetazo al médico Brujo. Están dando
explosivo y están ahorcando allá muerte extrema. La diferencia está reviviendo, Nachito. La diferencia al fin, ya sí, yo no los había visto hasta el momento. Y míralo nada más, tremendo laminazo que le dan a Sick Boy en la espalda. Oye, aquí demostrando la diferencia, que tiene experiencia también utilizando fierros y demás. Porque estaban reviviendo con la técnica y ahora tiene a todos a su merced. ¡Wow! ¿Qué está pasando, compadre? Compadre, le están dando a muerte extrema. La diferencia se vino con todo, con esta revivación que acaban de hacer. Ya no sé ni qué decir, profe. Aquí sí, pues, se está enfrentando. Nachito, wow, está sufriendo Sick Boy. Acción en todos lados de la arena, lucha Tai. Arriba vemos a Átomo castigando al médico brujo. Tremendo sillazo directo a la rodilla. Acá enfrente de nosotros vemos cómo Ryder Dynamic ahorca con la cadena Sick Boy y JC Zapata. Oye, mira también acá a Cantus dándole el estómago con el bate, con el mismo bate que lo están sometiendo hace un momento. Ahora las cosas han dado la vuelta, compadre. Oye, estas armas son marca de la casa de Lucha Time y de Hardcore Crew. No sé qué hace la diferencia utilizándolas, pero mira de qué manera, tremendo hit por parte de Acantus. Profe, le acaban de estar dando ese castigo que está de moda, pero se está viendo que el 5 ya está aventando sillas por arriba, se la van a rifar. Cada vez se vuelve más sin reglas esta contienda, Nachito. Yo me estoy volviendo loco. Viene fuerte el sillazo por parte de Átomo. También viene Ryder Dynamic, fuerte el golpanazo con la cadena amarrada en los puños. Y las sillas siguen llegando, ¿eh? Las sillas no paran, por sillas no paramos, JC Zapata. Y aquí hay que tener cuidado porque puede salir lesionado un luchador de manera permanente. ¡Wow! Intenta revivir, médico brujo. Pero no, lo tiene Átomo. ¡Wow! Tremenda lanza hacia afuera del ring, pues entre la segunda y tercera cuerda. Nachito, yo lo vi hasta manera rápida y después en cámara lenta, pero tremendo silletazo le están dando a Sick Boy. Lo que es Ryder Dynamic, ya lo tienen bien sometido, la diferencia está reviviendo y ya tienen todo bien controlado, profe. Obviamente, ahora, cuidando. Ahora muerte extrema le intenta dar una posada. En la mera silla, eso es dolorosísimo. Sick Boy está acá reviviendo. ¡Uy! Tremendo bombazo por parte de Sick Boy. Uno, dos, tres. Y la Hardcore Crew sigue invicto, Nachito. El staff está total. Ahora sí, qué manera de ver, impresionante, JC. Vamos a la repetición. Primero que nada, la lanza entre segunda y tercera. ¿Cómo se llevaban a médico brujo hasta el piso de concreto, obviamente, de la arena Lucha Time? Oye, sin importarle nada, ese castigo puede tener graves complicaciones para él mismo. Pero mira, Nachito, estamos viendo que los están enterrando entre un mar de sillas. Y vemos a muerte extrema cómo le sigue rompiendo la máscara a este que es Acantus. Pero vámonos a la repetición, Jonathan. ¿Cómo castigaba con este Spine Buster, con este rompespinas? Muerte extrema, Acantus, arriba de una silla. Increíble la manera de depositarlo. Se vio bastante brutal para hacer lo propio allá y terminar con esa contienda con un double Spine Buster. Oye, le daba la desnucadora a Sick Boy arriba de la silla, profe. Y contaban hasta tres. Sick Boy, rezando a las sesiones de palabras con el promotor de... El promotor de la 9-15-6-5-6. Y vemos aquí, el médico brujo no le fue muy bien, pero la victoria está con los Hardcore. Oye, estamos viendo que esta lucha era súper importante para las dos facciones. La diferencia, perdió el invicto y la Hardcore Crew, representante de Lucha Time, siguen con él. Y ahora sí, después de todo este despapalle, vemos la repetición. ¡Oh! No termina el castigo. Sick Boy parece que, haciendo honor a su nombre, Nachito, está enfermo. Señores, con esta postal y la racha invicta, todavía mi gente de los Hardcore Crew, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más Lucha Time. Oye, un momento, se está yendo la luz nuevamente. ¡Cuidado! ¡Cuidado otra vez esa figura que habíamos visto hace una semana! En el ring de Lucha Time, esa máscara la conocemos. ¡El palo de Kendo lo delata! ¡Eso no es, Jonathan! ¡Wow! ¿Qué está pasando, Nachito? Creíamos que sí era. Pero está apareciendo a alguien atrás. Dímelo, ¿quién es? ¡Uy! ¡Señores!
¡Está pasando la locura aquí en Lucha Tag! ¡Jesús Cristóbal! ¡El paladín de la justicia aparece en el ring de Lucha Time! Oye, al parecer no era el verdadero zorro, pero sí era el zorro que venía a Lucha Time. Y ahora mira a Aéreo. Oye, ¿qué es lo que está pasando, eh? Mira las miradas que se avientan en el cuadrilátero. Aquí quien ingresa a la pasarela de las estrellas, el hijo del Espectro Junior. Oye, la verdad, una encarnación más de este personaje, yo no me canso de decirlo, el peso completo, más completo de la lucha libre actualmente, el hijo del Espectro, Jayce. Oye, wow, qué tremendo encontronazo vamos a tener la noche de hoy, porque se van a enfrentar. Ahora, para completar la tercia de estos dos grandes gladiadores, viene con ustedes el mafioso, que lo pusieron a fuerza, la licenciada Flores, no tiene piedad. No descansa, la verdad. Yo no sé cuál es el problema. Ya VIP había reclamado a la licenciada Flores que ella no tenía por qué hacer equipo con este hombre. Oye, pues lo estábamos viendo. Parece que en Lucha Time no dan respeto. El mafioso y VIP en la misma esquina, profe. Una vez más vamos a ver un choque de personalidades. Esperemos que se acomoden porque tienen unos rivales imponentes esta noche, Steve. Claro que sí, cuando vemos aquí el ingreso de la estrella de Lucha Time recién contratada, The Tiger. Oye, a unas semanas de haber firmado su contrato con Lucha Time, este joven, la verdad, mostrándose al máximo, uno de los muy buenos elementos, este que es The Tiger. Y bueno, para venir a acompañar a The Tiger, que ya lo estabas diciendo, un luchador completo y oficialmente ha firmado con Lucha Time el contrato, se acerca a quien no te esperabas. Señores, después de una semana de estar viviendo la incógnita, hace poco vimos cómo el personaje con la máscara no era, pero atrás de él aparecía este hombre, Jesús Cristóbal, el paladín de Lucha Time, el zorro. Y lo pudimos reconocer gracias al palo de Kendo, las insignias características. Fue difícil, pero no tanto, compadre. ¡Wow! Estoy sorprendido. El zorro está en la arena Lucha Time, profe. Y le hace su presentación de la estrella de Lucha Time, la momia de Mommy, con su baile en especial. Oye, y ahí viene el ídolo de Jay-Z. Baila la momia, Jay-Z. Yo siempre he creído que en la lucha libre siempre tiene que haber para todos. Y The Mommy es de los pocos que aún se preocupa por mantener, fija, a los niños. Ya nadie se preocupa por los niños y la familia. ¡Vale, niños! El luchador de Facebook, el luchador de TikTok, The Mommy, está haciendo presencia aquí en Lucha Time. Oye, profe, estrenando máscara y todo, profe. Es lo que estamos viendo, una indumentaria en rojo combinado con dorado. Un luchador que cómo gusta a los niños, Nacho, este luchador. ¿Sí? La gente lo sigue mucho. Uy, qué encontronazo nos vamos a dar esta noche aquí en Lucha Time. Oye, mira Jonathan, no quiero interrumpirte, pero mira cómo discuten VIP y el mafioso en la esquina de los rudos. Y es que ya lo veníamos diciendo, no sé quién es el encargado de ponernos en la misma esquina, Nacho. Oye, ¿y no les parece? Porque hasta el Espectro ha tenido que estarlo separando cuando entra con todo el menor de la dinastía de los mongoles, el mafioso mayor, este que va a enfrentar
a The Tiger, JC. Bueno, aquí se están acechando. Viene con tremendo candado al brazo por parte de Mafioso. The Tiger está sometido. ¡Wow! Tremendo machetazo para poderse zafar. Viene, lo engancha con la pierna. ¡Uy! Se avienta un mortal hacia atrás. ¡Wow! No lo suelta, Mafioso, compadre. Ya lo tiene bien sometido con este candado, que el profe sabe más cómo describir esto. Apenas iba a ir al conteo, fue una buena enredadera por el cuello, el brazo, incluyendo las piernas. Mafioso se ve muy bien apoyado por la gente que está aquí. Y vamos a ver la evolución del Mafioso, viene por todo. Claro que sí, ya vemos aquí cómo está esperando el Mafioso, está retando a The Tiger. Aquí con el juego de cuerdas, de fuerza, Nachito, ya me estoy equivocando yo. Oye, qué manera de controlarlo rápidamente. Y mira cómo va y se reclama, van y a pelear directo con VIP. Lo sorprende The Tiger también, mire con el amarrito, lo tiene ahí. Sostenido, le pasa la pierna a la cruceta. Ya se hizo manera de cerrajera, cómo lo tiene castigando este que es The Tiger. Oye, y no se pueden poner de acuerdo, no hay control aquí, Nachito. Es imposible verlos llevar a cabo una lucha. Viene The Tiger, lo impulsa, se lo lleva al otro lado del ring. Viene, brinca, toma vuelo, se impulsa la primera cuerda, lo esquiva. ¡Wow! Tremenda agilidad como un felino. Qué bonita rueda de carro. Después venía con lo que era el mortales atrás. Le da nada más la barrida, le castiga las espinillas. Y el siguiente es el ídolo de Jonathan Steel, The Mummy. The Mummy, pero entra también VIP. Y aquí se están midiendo los dos, se lo lleva con tremenda pasada. The Mummy muy rápido, VIP hace lo propio. Vaya, 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 se viene el choque de dos grandes, profe. Suplex, suplex, sacada, sacada, cara a cara, barrida. Barrida de VIP ahora, barrida de la Momia. Botando, qué codazo horrible. De parte de VIP, le da la yeguita, lo patea. Está mostrando una locura. Vaya, 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 que VIP se prendió. VIP está pateando a todo mundo, menos a Raimundo, Nachito. Oye, qué manera de alocarse por parte de este que es el VIP castigando a The Mummy. Y tiene que llamar al hijo del espectro también para repartir el castigo. Dos contra uno, Artimaña el Montenero le da tremendo brazo, raquetazo por parte del hijo del espectro, profe. Vamos, se manda a la esquina del espectro. Creo que van a fallar con esto, Nachito. Llega y lo ensambla. La Mami, a doble castigo. Claro que sí, tremendo lariato giratorio por parte de Mummy. Y vemos también como el hijo del espectro lo apoya con este DDT, Nachito. Oye, doble castigo pues, que pudo ocasionar de Mummy. A su rival le da la zancadilla al Mafioso. Cae de frente directo al esquinero de la primera. Y viene nada más, cuidado, cuidado. Viene de Mummy, poco a poco. Viene con el relevo y el que ingresa es Jesús Cristóbal, el zorro. Barriendo la casa, vaya con el antebrazo. Se plancha, esperando patadas voladoras, JC. Oye, qué manera de impactar la patada, intenta doble lazo. Viene la Mafia, VIP, vamos, venga, wow, tremendas tijeras por parte del zorro. Intenta y se topa con una alberca sin agua, VIP. Inteligentemente gira el zorro para esquivarlo, pero vemos a detalle con estas super tijeras. Ya lo tiene bien sometido. Uy, pero ingresa el hijo del espectro. Vaya patadas, profe, las acciones en el rey. Y no lo derriba, fíjate, tremendo con tonelaje, pero están haciendo aquí equipo el zorro y el Tiger. La da una pasada de árbol para que el Tiger dé una super patada. Amenaza con volar. Apunta de Tiger, vaya plancha, wow, pero vemos aquí como la trampa, lo que viene siendo VIP y el hijo del espectro Junior del zorro, wow, vaya planchita que está volando, dímelo, Nachito. Quedó de Mummy arriba del cuadrilátero, enfrente del Mafioso, queda nada más uno contra uno, viene, lo manda a las cuerdas, lo espera, se lo lleva la ranita de Mummy, lo tiene castigando, viene contra uno, se alcanza a romper nada más uno, JC. Utilizando ahí, pateando la cara, viene con derribada por parte, buscando la STF por parte de Mafioso. Se rinde, aquí está checando Jerry, no se rinde. ¿Qué pasa, Nachito? Uy, las cuerdas salvan a The Mummy. Las cuerdas están salvando al ícono de lucha time de Mummy. Cuando, oye, ¿por qué va a pelear con VIP? Eso es lo que no entiendo. No deben de desconcentrarse en este momento, Jonathan. Yo no vi que fuera a pelear, simplemente le dio ahí el relevo con un zape VIP con la Filomena. Lo tiene bien sometido a lo que es The Tiger. Lo levanta, ¿de qué manera? Vaya Pay Driver por parte de lo que es VIP, profe. Y el zorro aparece con su arma letal, rompiendo, pero regresa a las esquinas, regresa a la esquina, se queda arriba VIP de Tiger. Tal vez aquí se pueda definir, Steve. Lo vienen aquí con toda velocidad, lo están esperando, lo lleva ahí con la patadita. Tremenda patada aquí, Insecurity en la nuez, y pues viene de Tiger con este tremendo mortal. ¡Oh, Nachito! Bonito mortal hacia atrás desde la segunda, apoyándose. Este que es de Tiger llegó a romper el hijo del espectro que viene con todo, tremendo splash, dejó como estampilla a Jesús Cristo.
Christopher el Zorro alcanza a ser muy bien elegante la salida por parte del Paladín de Lucha Time, JC. Oye, y fíjate cómo se le escabulle el Zorro al hijo del Espectro, pero no lo sorprende, le da ¡uy! Golpe estilo europeo, ahora sí impulsa las cuerdas, viene, ¡wow! Tremendas patadas al estilo de Torpedo. Y aquí de Mumi quiere hacer el tag, pero del Zorro, uno, el conteo se rompe en dos, de Mumi le está pidiendo que quiere hacer el relevo. Aquí el Zorro tiene de las reñas a lo que es el hijo del Espectro, lo va a depositar en el esquinero, y ahora sí con el relevo a de Mumi, Nachito. Viene este que es de Mumi, fuerte con sus golpes de derecha, 1-2 le dio a este que es el hijo del Espectro, lo manda a las cuerdas. No más, está cazando de Mumi, fuerte, esperaba la Yakuza, el golpe de reversa, falló nuevamente, de Mumi lo está cazando el Espectro inteligentemente. ¡Uy! El Destroyer de Ultratumba lo clavó otro totalmente, no creo que se levante. 1-1-2-2-2-2. ¡Vaya! ¡Oye! ¡Oye! Profe, dímelo, ¿cómo se está viendo las acciones? Vieron que jalar al referee astutamente el Zorro. ¡Ay! Aquí se aparece con su arma letal. ¡Qué manera de usar el palo de Kendo por parte del Zorro! ¡Vaya Insecurity de Tiger! ¡Y patada super kick de Zorro! ¡Dímelo, dímelo, Nachito! ¡Se prepara! ¡Uy! ¡Tremendo 450 por parte de Tiger, Nachito! ¡Uno, dos! ¡Solamente dos! ¡Inteligentemente cazaron tanto a VIP como al mafioso! ¡Rodillazo por parte de Tiger! ¡Qué encontronazo por parte de este que es Jesús Cristóbal el Zorro! ¡Los mandan! ¡Le están dando la vuelta al volatín! ¡Se vuelven a equivocar los de este JC! ¡Por más que intenta ponerse de acuerdo, no lo logran! ¡Y ahora lo tiene! ¡Wow! ¡Tremenda portada! ¡Wow! ¡Tremendo driver por parte del Zorro! ¡Uno, dos, tres! ¡Y se acaba la lucha! ¡Qué manera, la verdad, de culminar esta batalla! Veíamos rápido la repetición. Primero vamos el pescado que hacía de Tiger, luego reforzado por el tope que tenía que hacer Jesús Cristóbal desde arriba, tercera, la plancha, perdón. Posteriormente, vamos con este Destroyer de Ultratumba del Espectro, Jonathan. ¡Qué manera de llevárselo con este Ultratumba Destroyer! Ya lo venía diciendo Nachito, y queda aquí muy maltrecho, sometido en el ring de profe. Sacando la experiencia el Zorro, sacando la experiencia de Tiger, y aprovechando, se muestran una vez más, equivocándose VIP, y el mafioso, ahí está en un pique que les costó la derrota de esta noche. Oye, el 450 de The Tiger, ¿qué pero le pone el JC? No, yo no le pongo ningún pero, yo le diría 451 o 452, Nachito, porque vaya grado de dificultad. Oye, y después, ¿de qué manera culminaba la lucha? Una variante de Omega Driver por parte del Zorro, y también el castigo que aplicaba este que es The Tiger, y venía el conteo de tres, Jonathan. Así es, lo estamos viendo aquí, la manera brutal de terminar con estos castigos para dar finiquitada esta tremenda lucha, Nachito. A nombre de todo el equipo de transmisión, la gente, camarógrafos, iluminación y sonido, los compadres Corp. Mi nombre es JC Zapata. El mío es Jonathan Steele. Yo soy Nacho Rodríguez y nos vemos en la próxima emisión de Lucha Time. There's nowhere left to hide.